Muy bien, muy buenas tardes para todos los maestros y maestras que se conectan a esta hora. Hoy es octava sesión de trabajo alrededor de este concurso de carrera docente. Seguimos pues con las capacitaciones que hemos venido realizando desde los equipos Nuevos Maestros por la Educación, los profes y colectivo sindical maestros, todos unidos en la Corriente Nacional Magisterial. Somos equipo, somos propuesta. Como ya hemos planteado, somos una corriente al interior de FECODE y de cada uno de los sindicatos filiales de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Ya en anteriores sesiones hemos trabajado lo que corresponde a la prueba de aptitud numérica o razonamiento matemático, también lo que corresponde a aptitud verbal y lectura crítica. Hemos trabajado ya en las anteriores sesiones estos dos componentes de la prueba escrita. Y hoy vamos a abordar la temática correspondiente a la prueba psicotécnica. Tendríamos pues posteriormente por trabajar en la parte de la prueba pedagógica, que es el cuarto componente de la prueba escrita, y recordemos que hay un quinto componente de la prueba escrita, que es la prueba específica, es decir, la que corresponde al área de desempeño para la que vamos a concursar, es decir, el orientador escolar tendrá una parte de prueba específica sobre su papel como orientador escolar, igual para el docente de ciencias naturales, el rector, el coordinador, el docente de matemáticas, el docente de primaria y así sucesivamente. Como bien ya lo hemos compartido en las guías que han sido de los anteriores concursos docentes, porque tengamos muy presente pues que al día de hoy todavía no tenemos guía de orientación del actual concurso docente, que como bien nos lo decía uno de los comisionados de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se está planteando para que las convocatorias de concurso docente de todas las entidades territoriales del país. Hoy en el país somos 96 entidades territoriales certificadas. Cada entidad territorial debe tener su convocatoria oficial a concurso docente con cada una de las pruebas perdón, cada una de las vacantes, ¿sí? Cada una de las vacantes que oferta en su correspondiente entidad territorial, y pues en este momento se han estado consolidando esas vacantes que existen en cada entidad territorial, y eso se llama la OPEC, la Oferta Pública de Empleo de Carrera. Se consolida la OPEC, y una vez está consolidada la OPEC, pues entonces sale en las convocatorias de cada entidad territorial cuáles son las vacantes disponibles en cada entidad territorial, y ustedes decidirán en cuál a cuál entidad territorial se van a presentar y a qué vacante, según los criterios establecidos o los perfiles establecidos para cada cargo. Aquí nos hacen la pregunta de dónde están descritos los criterios o los perfiles. Eso está, ya lo hemos compartido igualmente en nuestros grupos de WhatsApp, el grupo de Telegram. Todo esto está especificado en las resoluciones que ha sacado el Ministerio de Educación Nacional. Hay una que es digamos que tiene el grueso de los perfiles, pero luego sale una resolución adicional donde incluyen otras profesiones, otras licenciaturas para varios de los cargos de carrera docente. La resolución es la 15683 de 2016. Allí ustedes van a encontrar los perfiles. Este se llama el manual de funciones
competencias y requisitos. Así se llama la resolución 15683, mediante la cual se adopta este manual de funciones, competencias y requisitos para todos los cargos de la carrera docente. Ahora pues estaremos nuevamente anotando el número de la resolución para que ustedes la tengan en cuenta, donde van a encontrar los perfiles, ¿sí? Según el cargo al que ustedes deseen presentarse, debe corresponder su profesión. Hablamos pues del pregrado, o si es normalista, pues obviamente aplicará pues solo también para el cargo de primaria o preescolar, ¿sí? Y ya las licenciaturas o según la profesión, pues su perfil se corresponde a uno de los cargos de la carrera docente. Tener muy en cuenta que no todas las profesiones, no todos los títulos están habilitados para poder presentarse y ejercer en un cargo docente. Entonces, por eso es importante poder consultar la resolución 15683 de 2016, resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde está establecido el manual de funciones, competencias y requisitos. Incluso es bien interesante mirar en el manual donde se dice si usted es docente o quiere ser docente de primaria o docente de español o docente de matemáticas, rector, coordinador, orientador escolar, ¿cuáles son los conocimientos que usted debe tener? Entonces allí va a ubicar, por ejemplo, que debe conocer la ley 115, que es la Ley General de Educación, que debe tener un manejo de la ley de convivencia escolar, la ley 1620, que debe conocer la ley de evaluación a estudiantes, que es el decreto 1290, ¿sí? Y así sucesivamente allí van a encontrar toda esta normatividad que ustedes, pues es importante incluso que en el estudio que están realizando con nosotros en este espacio cada 8 días y con la documentación que hemos compartido a través de los grupos de WhatsApp, a través de Telegram igualmente, a través de Facebook y, o a través también de esta de este canal de YouTube, pues puedan ir leyendo también toda esta normatividad que se tiene nacional en materia educativa y que nos servirá obviamente para abordar la prueba pedagógica, que nos servirá igualmente ya para mirar pues el área de desempeño como tal de cada uno de los docentes según el área a la que se vayan a presentar. Entonces tengamos muy en cuenta eso. Para el trabajo de esta jornada tenemos una invitada muy especial, a nuestra compañera Jimena García Ocampo. Ella es actualmente docente universitaria, estuvo ejerciendo también como docente en el sector público de secundaria. Hoy pues se desempeña como docente universitaria. Ella es administradora de empresas, magíster en gestión del talento humano, doctora en educación, es integrante del MODEP y pues ha estado también participando con nuestra corriente magisterial, nuestro equipo Nuevos Maestros por la Educación, aportando ahora desde esa docencia universitaria que está ejerciendo. Le agradecemos mucho a Jimena por haber aceptado la invitación. Bueno, Jimena, buena tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Alexana, al colectivo por la invitación. Antes de empezar, sí quisiera saludar a Javier Gustavo, a Islena Romero, a Giovanni Arango, a Daniela Suárez, a John Alberto, que pide que compartamos esta transmisión, a Lady Maña, a Clara Betancourt, a Albert Arley, a Joana Cuervo, a María Inés Jiménez, a David
Moreno, a Wilmar, Snyder Melo, a Sergio Nicanor, Andrea Cárdenas, a Selene Mercedes Mejía, a Winston Hurtado, a Liana Giraldo, a Sandra Amado, a Liliana López, que nos saluda desde el sur de Bolívar, a Elizabeth Betancourt, a Andrea Vargas, a Karen Araujo y a Omita Lozada. Bienvenidos todos. Este es un espacio diseñado para compartir, para ir fortaleciendo esas competencias que se requiera de presentar el examen. Y creo que ya están viendo la pantalla, ¿cierto, Alex? Las pruebas, la presentación. Sí, ya está la presentación disponible, Jimena. Bueno, entonces, la agenda para trabajar el día de hoy. Lo que queremos es en la primera parte contextualizar todo lo que implican las pruebas psicotécnicas y trabajar algunos ejemplos para prepararnos frente a lo que se viene en la prueba. Entonces, como decía Alex, hay una serie de decretos, de leyes y de resoluciones que son las que nos guían. Entonces, para alguien preguntaba sobre los perfiles, se puede revisar la resolución 09317 del 2016, aunque como les decía John Alexander, hay que esperar la convocatoria oficial y mirar la actualización que ellos hagan frente a esta nueva convocatoria. Las preguntas evalúan actitudes, motivaciones e intereses, ¿cierto? A veces desde situaciones propias en los procesos pedagógicos o acciones que se pueden dar en la gestión institucional. El propósito de la prueba psicotécnica es valorar esas competencias comportamentales que se requieren para desempeñar las funciones docentes. En versiones anteriores, la prueba ha constado de 40 preguntas, donde se presentan situaciones cotidianas, ¿cierto? Y hay que seleccionar una respuesta acorde a la preferencia que cada uno de nosotros tengamos. Frente a las pruebas psicotécnicas, es muy importante tener presente que acá no hay preguntas ni buenas ni malas, ¿sí? Y aquí todas las opciones de respuesta son válidas. Lo que hacen a la hora de valorar la prueba es que hay unas respuestas que tienen más peso que otras, que es lo que vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. Entonces, hay unas respuestas que van a pesar más frente al resultado que otras. Entonces, es importante que tengamos presente que aquí todas las respuestas son válidas. ¿Qué mide entonces las pruebas de competencias psicotécnicas? Pues es la forma que tienen, que tenemos para medir actitudes, motivaciones e intereses del personal docente al momento de abordar situaciones propias de los procesos pedagógicos o de la gestión en la institución educativa. Soy muy reiterativa con el propósito de la prueba porque en las diferentes sesiones que hemos tenido este año, cada prueba tiene un propósito, ¿sí? Esta particularmente quiere medir actitudes, motivaciones e intereses. Entonces, eso es lo que tenemos que tener siempre presente al momento de enfrentarnos a una prueba psicotécnica. Estas pruebas son estandarizadas, ¿sí? Y lo que hace es, a partir de los resultados, pues, definir conductas de las personas. Con la prueba psicotécnica se realizan inferencias sobre esas conductas de las personas a partir de esas respuestas que dan frente a cada una de las preguntas. Con esas respuestas y con esas inferencias, lo que hace el evaluador es estimar qué tanto se ajusta la persona a ese perfil deseado. Entonces, acá tendríamos que tener muy en claro qué tipo de persona es el docente que quiere la Comisión Nacional de Servicio Civil. Por eso es tan importante en el momento que salgan, que salga la convocatoria, revisar muy bien cuál es el perfil que se está buscando, porque acorde a ese perfil es que se definen las pruebas. Y acá es muy importante tener presente que la comisión normalmente contrata universidades para que apliquen las pruebas, y en el caso de las pruebas psicotécnicas depende mucho de la universidad contratada
el tipo de prueba que aplique. Entonces, la Universidad de Medellín es una de las que ha estado aplicando pruebas psicotécnicas para diferentes concursos con la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y digamos que la universidad tiene definido como esos estándares que le permiten a uno identificar y ubicar a las personas de acuerdo a ese perfil que se determina. Entonces, recuerden, para este caso, para el perfil docente, hay que identificar qué habilidades, intereses y motivaciones debería tener la persona para desempeñarse en el cargo docente. Cuando hablamos de habilidades, ahí lo que tendríamos que respondernos es ¿para qué soy bueno?, ¿cierto? En intereses, ¿qué quiero para la vida? Y en motivaciones, ¿qué le gusta hacer o qué le gusta obtener? Es decir, en la prueba nosotros vamos a encontrar diferentes preguntas que le van a apuntar a las habilidades, a los intereses y a las motivaciones, para que lo tengan muy presente. Cuando estamos hablando de un perfil docente, ¿sí? Vamos a hacer este primer ejercicio. Entonces, frente a la habilidad, pueden colocarnos en el chat para nosotros ir revisando. ¿Qué le gusta a usted hacer? ¿Arreglar aparatos, organizar eventos o hacer amigos? ¿Sí? Frente al dinero, frente a los intereses, ¿cuál es su interés? ¿El dinero, el estatus o el tiempo? Y frente a la motivación, tener amigos y personas que me quieran, ser conocido como exitoso o poder influir sobre los demás. Entonces, escríbanos en el chat, por favor, en el orden que está ahí, habilidad, interés y motivación. Entonces, escríbanos cuál es la opción que más se acerca a lo que ustedes en este momento quieren, sea A, B o C. ¿Sí? Y vamos mirando quién nos escribe. Acá ya escribieron organizar eventos. Sí, alguien dice que se escucha el ruido, es el del computador, lo siento. Y no es un computador tan antiguo como decía mi compañero Alex, no, es el computador que suena. Organizar eventos, David dice que la C, bueno, vamos a ver, están muy tímidos con la participación. En habilidad, entonces, dos dicen la B y uno dice la C. Y frente al interés, la A y la A están diciendo. El interés, la A. Ahí estás viendo, ¿sí? Sí, aquí estoy, me vine para mirar acá. Ah, ok. Entonces dice en habilidad, ahí se arreglar aparatos. Por acá nos dice Viviana, el interés, ay, se me fue. El interés, tiempo, motivación, C. Poder influir en los demás, B, C, B. Listo, hace, bueno. Entonces vamos a mirar. Para el perfil docente, muchachos, bueno, les digo muchachos por la costumbre, para el perfil docente, queridos participantes, en habilidad lo que se espera es la elección más adecuada es hacer amigos, cuando estamos hablando del perfil docente. Si estuviéramos mirando otro perfil, ¿cierto? Un perfil gerencial o un perfil administrativo, bueno, un perfil en otro contexto, pues de pronto las respuestas serían otras. Pero para el caso del docente, lo que se espera en habilidad es todo lo relacionado con hacer amigos, que los intereses sean frente al tiempo y que la motivación, tener amigos y personas que me quieran. Creo que por ahí algunos estaban alineados con este tipo de respuestas. Entonces, para que lo tengan presente. Ahora, frente a las habilidades, hay diferentes habilidades, ¿cierto? Pueden encontrar preguntas que les van a decir con qué habilidad se siente mejor usted identificado. Entonces, pueden encontrar preguntas que lo ponen a usted a decidir si prefiere ser un ingeniero, un abogado, o un médico, ¿sí? Esa es como la que más usan en las pruebas estandarizadas. Y entonces acá, cuando estamos hablando del perfil docente, uno tiene que enfocarse como a todo lo relacionado con la formación de las personas, para que lo tengan presente. Los intereses siempre se mira a nivel económico, a nivel organizacional y a nivel social, pero para el caso del docente, digamos que lo fuerte es todo lo que tiene que ver, está relacionado con el nivel social.
Y las motivaciones, hay un autor, no se los puse acá, se llama McLellan. McLellan es un autor de la década de los 60, donde habla, él se dedica a investigar qué motiva a la gente. O sea, qué es lo que hace que la gente se motive, y él habla de tres grandes aspectos. Todo lo que tiene que estar relacionado con la afiliación, con el logro y con el poder. La afiliación la entendemos como esa intención o ejecución de comportamientos orientados a obtener o conservar relaciones cálidas y satisfacciones con otras personas. El logro se manifiesta a través de comportamientos por el deseo del hacer, por el deseo de obtener cierto nivel de excelencia, de aventajar a otros, de buscar metas o resultados. Y el poder se expresa mediante deseos o acciones que buscan ejercer dominio, control o influencia, no solo sobre las personas, sino también sobre los medios que permiten adquirir o mantener el control. Entonces, para este autor, para McLellan, las motivaciones de las personas están relacionadas con estos tres categorías, digámoslo así. Y no es que yo solo tenga una. Lo que él dice es que dependiendo del momento histórico en el que estemos, pues van a pesar unas más que otras. Pero todos, en el fondo, tenemos una necesidad de afiliación, es decir, de ser, de compartir con los otros, una motivación de logro, que es que nos reconozcan lo que hacemos, y una relación de poder, y es lo que tiene que ver con la influencia hacia los demás. Entonces, para que lo tengamos presente, en las pruebas que han aplicado históricamente para ingreso a la carrera docente, las motivaciones las han centrado en la afiliación, el logro y el poder. Entonces, ¿qué habilidades debería tener un docente? Debe ser empático, debe tener esa capacidad para persuadir a los otros, para explicar, para resolver problemas que se presenten en la cotidianidad, para mediar frente a los conflictos. Tiene que tener una habilidad de planeación, de organización y de control. Frente a los intereses, esto es, como les decía, lo que tradicionalmente se ha evaluado en las pruebas psicotécnicas. Estaríamos pendientes de qué universidad sea la que entre a evaluar estos procesos. Como les decía, la Universidad de Medellín es la que ha estado a la vanguardia, pero la Nacional en algún momento también participó en estas pruebas, y bueno, y hay otras universidades, pero entonces, para que lo tengamos presente, que esto ha sido como en lo que se ha marcado los concursos en nuestro país. Los intereses, pues hay que tener unas aspiraciones moderadas en lo económico, un fuerte reconocimiento social en cuanto a ascenso y en cuanto a ascenso organizacional. Entonces, aquí hay que tener presente, cuando les decía que en los intereses, hay las preguntas que salen sobre intereses, digamos que la parte económica para los docentes, para el perfil del docente, está en un segundo lugar. Digamos que acá lo importante es ese reconocimiento social. Aspiraciones altas en cuanto a oportunidades de contacto social y trascender en las memorias de las personas que han hecho parte del entorno cercano. Recuerden que el maestro tiene un rol transformador de la sociedad y es una persona que logra quedarse en la memoria y en el recuerdo de los sujetos, y por eso el rol del maestro debería ser esencial en cualquier territorio. En Colombia falta aún por darle mucho reconocimiento a los maestros, pero es importante que ustedes tengan presente que cuando hablamos de los intereses, es de poder lograr como docentes transformar e impactar esas realidades en las que nos desempeñamos. Y en motivaciones, tomando como referencia a McLellan, como les decía, la afiliación debe ser alta, el poder moderado y el logro moderado, ¿sí? Aquí el reconocimiento social por parte de las personas que hacen parte de ese entorno cercano. Vamos a mirar las competencias comportamentales tomadas de la resolución 09317 del 2016 frente al tema de las pruebas psicotécnicas. Entonces, las competencias que se definieron en esa ocasión, la primera es el liderazgo y motivación al logro. Y esta competencia lo que busca es orientar e inspirar permanentemente a los diferentes estamentos de la comunidad educativa
en la construcción, definición e implementación de acuerdos pedagógicos, académicos y de conveniencia del establecimiento educativo. O sea, acá lo que se va a medir es cómo el maestro lidera, ¿cierto? Orienta, convoca a los diferentes actores educativos para lograr esta transformación que se busca. Promueven la comunidad educativa, la apertura al aprendizaje continuo y a la búsqueda de objetivos comunes para todos. Y privilegia relaciones humanas armoniosas y positivas en la escuela como elemento fundamental en el entorno que favorece el aprendizaje, la innovación y el conocimiento. Entonces, digamos que el atributo de competencia frente al liderazgo y motivación al logro lo tomamos de la resolución para que lo tengan presente. La otra competencia es sensibilidad. Y acá es entendida como esa capacidad para percibir y para motivar a las necesidades de las personas con quienes interactúa. Es decir, cómo el maestro percibe las necesidades de las personas con las que está interactuando, pero además motiva para que esas personas puedan satisfacer esas necesidades. La comunicación asertiva es esa capacidad para escuchar a los demás, pero también para expresar las ideas y las opiniones de forma clara, usar el lenguaje escrito o hablado de forma asertiva y lograr respuestas oportunas y efectivas de sus interlocutores para alcanzar los objetivos que beneficien a la comunidad educativa en todas sus formas de composición y organización. Acá es importante el tema de comunicación asertiva, tener en cuenta que no solamente se mide con esa interrelación que se da en el aula de clase con los estudiantes, sino que acá se mira toda la comunidad. Es decir, esa comunicación asertiva, cómo es con los estudiantes, pero también cómo es con los padres de familia, cómo es con los compañeros de trabajo, cómo es con los directivos, cómo es con los con todas las personas que tienen una relación directa o indirecta con la escuela. Entonces, para que lo tengan presente. No es solo, no van a encontrar preguntas solo pensadas para esa relación que se da en el aula con los estudiantes, sino que es probable que encuentren preguntas relacionadas con cualquier actor de la comunidad. El trabajo en equipo participa en actividades de equipo y promueve acciones e iniciativas que estimulen la cooperación efectiva y la participación productiva entre los integrantes de la comunidad educativa. Negociación y mediación identifica los conflictos y promueve la resolución pacífica de estos con el fin de propiciar un clima de entendimiento y reconocimiento de las diferencias. Recuerden que las pruebas psicotécnicas lo que hacen es identificar ese perfil del docente que se espera, ¿cierto? De ese docente ideal. Entonces, todas estas competencias que estamos revisando acá, es muy probable que continúen y que sean las que se evalúen en la prueba que se presenta. Dentro de los aspectos que se evalúan en las competencias, digamos que para este caso que les traemos acá, cada competencia tiene un peso distinto. No todas pesan lo mismo. Por eso les digo que es muy importante cuando ya salga la convocatoria identificar como qué institución es la que va a evaluar y qué es lo que espera el ministerio a través de la comisión frente a las características de los docentes que espera contratar. Frente al tema en este caso que les traje acá de ejemplos, vamos a ver que el liderazgo y la motivación al logro tiene un peso del 15%, la sensibilidad del 25%, la comunicación del 25%, el trabajo en equipo el 20% y la negociación el 15%, ¿sí? Digamos que este fue el peso que se le dio cuando se aplicó esta prueba. Entonces, vamos a arrancar con esta primera. Se las voy a leer y, por favor, en el chat coloquen la respuesta que ustedes colocarían frente a la pregunta que se les está haciendo. Entonces, acá la pregunta es, ¿usted es directora de un curso que ha tenido dificultades de rendimiento académico y de convivencia? Por ello, algunos docentes manifiestan su inconformidad para dictar clases en este grupo. ¿Qué estrategia consideraría para favorecer el desempeño del grupo? A. Establecer los casos especiales en rendimiento académico convivencial para remitirlos a coordinación y orientación escolar para su seguimiento. B. Realizar un diagnóstico psicosocial de su curso
encontrando situaciones que afectan a sus estudiantes para establecer acciones a seguir. C, revisar la historia académica convivencial de sus estudiantes para establecer comparaciones con la situación actual y plantear estrategias de apoyo. Entonces, por favor, colóquenos en el chat cuál sería. Bueno, docente líder de apoyo que ya está haciendo Beto, que ha sido actualizada. No hubo cambios, son iguales. Sí, Beto, lo que pasa, qué pena aquí la confianza. Como dice John Alberto, y lo que yo les decía, la tendencia frente al manejo de competencias, por lo que uno mira históricamente, es que se mantienen las mismas competencias. Puede que en este nuevo concurso incluyan algunas competencias, pero particularmente creo que para que lo tengan presente. Ay, bueno, ya me puse acá. A ver, acá está. Bueno, eso era porque no había leído lo del chat. Y desapareció. Bueno, entonces miremos acá. Bebe, bueno, va ganando como tales. Ahí se me fue para que me fuera diciendo quién iba ganando. La B. Lina nos pone en la C. Jorge Mario dice que la B. Bueno, entonces, acá hay que mirar que la competencia que nos están midiendo es liderazgo y motivación al logro. Y como colocaron la mayoría, la opción que mayor valoración tiene, recuerden que aquí las tres opciones son adecuadas. Lo que pasa es que el peso de la respuesta es diferente para cada uno. Entonces, los que colocaron la opción B, digamos que esa es el descriptor, esa es la que va a dar más alto puntaje. Porque con esa opción identificamos las condiciones actuales y los factores que pueden haber abordarse para mejorar el rendimiento. Recuerden que acá es muy importante lograr, como aquí están mirando el liderazgo y la motivación al logro, entender qué es lo que le pasa a ese grupo porque no se pueden dar las clases y qué dificultades tienen. Miren que la pregunta nos hablan de dificultades tanto académicas como comportamentales. Entonces, por eso la B es como la opción más adecuada. Sin embargo, los que colocan la opción D, por ahí vi que algunos colocaron la D, y alguno creo que puso la A. La opción D, digamos que aquí el nivel de competencia es medio, porque usa información anterior para diseñar estrategias de acompañamiento. El uso de información de referencia puede tener la limitación de que no identifica cambios recientes, ¿cierto? Que puedan tener una incidencia en el desempeño actual. Y los que colocaron la opción A, digamos que esa es la que más bajo puntaje da, y es porque a partir del reconocimiento de esas características individuales se puede realizar un plan de acompañamiento. Sin embargo, se deja a un lado el aspecto académico omitiendo información relevante para el proceso de mejora de desempeño. Entonces, recuerden que en la prueba psicotécnica todas las opciones son válidas. Lo que pasa es que hay unas que pesan más que otras. En este caso, la opción adecuada era la B. Y aquí la competencia que estábamos identificando es liderazgo y motivación al logro. Ahí bien, la aclaración, Jimena, es que no era D, sino C, ¿no? C, donde hay bueno, la excepción sí. Del cierto. Sí. Sí, porque son tres opciones. Sí, qué pena ahí con ustedes. Muy bien, está poniendo cuidado. Volvió Alexander ya en este momento. Muy bien. Entonces, continuemos con esta. Frente a la dificultad de un alumno para adaptarse y rendir como los demás estudiantes, ¿qué estrategia usaría para ayudarlo a reconocer sus habilidades? A, establece nuevas estrategias de calificación, de manera que él y los demás niños puedan valorar sus logros. B, varía algunas rutinas de acuerdo a las necesidades del estudiante, dándole tiempo para que se adapte a sus compañeros. Y C, habla con los padres del niño y lo remite a orientación para que reciban asesoría sobre cómo acompañar el proceso escolar de su hijo. Entonces, recuerden colocar, por favor, ahí en el chat la opción que ustedes consideran es la que daría más alto valor. A, B o C. Yo no sé, creo que no han empezado a colocar, ¿o sí? Todavía no. Ah, bueno, ya empezaron, sí.
Marta dijo que la ve. Ahí se me perdieron. Fernando dice que la ve, Javier que la ve, Lilia la C. Bebe, Rubén, Cindy nos dicen que la ve. La mayoría han puesto B y también algunos C. La mayoría. Sí, listo. Ahí. Listo. Entonces recuerden, acá estamos mirando la dificultad que tiene un alumno para adaptarse y rendir como los demás, ¿cierto? Entonces, aquí la competencia es de sensibilidad. Y la opción que da mayor valor es la B, porque se implementan en el aula actividades que permiten al estudiante seguir su propio ritmo de aprendizaje. Recuerden que hay diferentes modelos y pedagógicos y digamos que el de Escuela Nueva, que es uno de los que más se ha popularizado en el país, lo que busca es respetar ese ritmo de aprendizaje de las de los estudiantes. Entonces, digamos que ese la opción B está muy alineada, ¿cierto?, con respetar las particularidades de los sujetos frente a su desarrollo de aprendizaje. La opción A tiene un nivel medio porque adapta las actividades para favorecer procesos de enseñanza y aquí se privilegia el rendimiento individual. Y la que más baja puntuación da es la C, porque aquí lo que se busca es un acompañamiento desde los padres de familia. Recuerden que la C involucraba a los padres de familia. Sin embargo, no se adapta a prácticas de enseñanza para facilitar la integración del niño. Entonces, digamos que la que menos puntos da en este caso es la opción C, que es la que nos indica que involucran a los padres de familia. Bueno, vámonos con esta siguiente pregunta. Dice, los estudiantes de grado noveno acostumbran a utilizar lenguajes con palabras de moda de su edad, lo que entorpece su comunicación con ellos, pues los jóvenes se ríen de la interpretación que hacen de sus expresiones. ¿Qué haría para mejorar su comunicación con ellos? A, reúne a unos pocos estudiantes y pide aclaración de los términos usados, estableciendo la intención y sus posibles usos. B, hace un llamado de atención al grupo solicitando un uso adecuado del idioma para evitar obstaculizar el desarrollo de la clase. C, promueve la realización de un diccionario de vocablos juveniles para acercarse a los jóvenes y evitar malos entendidos. Entonces, por favor, colóquenos en el chat cuál es que consideran ustedes es la que da un puntaje mayor, la que tiene un puntaje más alto. Alba, Junior y Andrea nos dicen que la C, la del diccionario de vocablos. Bueno, Jasmine también dice que el diccionario. Hasta ahora todos han colocado. Dori nos dice que la C. Que la C. Sí, ahí veo que están colocando que la C. Ahí. Bueno. Efectivamente, la opción que da mayor puntaje es la C, porque miren que acá se está utilizando una actividad académica que es la de crear un diccionario, ¿cierto? Y ese diccionario nos va a permitir facilitar la comunicación, pero también despejar las dudas frente a las palabras, frente a las palabras que generan confusión. Entonces, miren que acá, para los que quieren ingresar a al trabajo docente, acá es muy importante, como cualquier dificultad que se presente en el aula, es un pretexto para solucionar problemas con las herramientas pedagógicas que se tengan. Entonces, miren que acá lo que se hace es, bueno, tenemos un problema de comunicación, aprovechemos la creación de un diccionario, les enseñamos cuál es la importancia de la comunicación, pero también dejamos una memoria con estas construcciones de diccionarios. Las construcciones de diccionarios es una práctica que se da en muchos niveles, no solo a nivel de básica
y secundaria y media, sino también a nivel de universidad. Para contar acá de manera anecdótica, conozco una médica que lo que hace con los estudiantes para que se vayan apropiando del lenguaje médico es crear unos diccionarios. Ellos crean unos diccionarios con con el concepto, pero también con la todo el término de la etimología de la palabra, para que se vayan grabando como esos aspectos. Entonces, miren que esa opción del diccionario es una opción que se ha aplicado desde, vuelvo y digo, desde el nivel básico hasta el nivel universidad. La opción A es la que nos da un valor medio, porque aquí hay un principio de diálogo, ¿cierto? Y lo que está buscando el docente es informarse para poder comprender. Y la que menos valoración da es la opción B, porque emite un mensaje oportuno para dar continuidad a la clase, pero no facilita una comunicación comprensiva entre los estudiantes. Y recuerden que acá la competencia que nos están mirando es esa comunicación asertiva, es decir, cómo el docente desde su acción pedagógica puede impactar en un problema que hay en este caso, que es el de la comunicación. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que se da muy, esto se da, yo creo que en todos los colegios, para que también nos contesten en el chat. Dice, para celebrar la Semana Cultural en el colegio, se realiza un carnaval representativo de las regiones de Colombia, las cuales fueron distribuidas por cursos y al grado que usted tiene a cargo, le correspondió a la región andina. ¿Qué estrategia usaría para desarrollar esa actividad? A, hace un inventario con sus estudiantes sobre lo que cada uno puede aportar a la comparsa y organiza espacios de trabajo. B, distribuye tareas entre los estudiantes y sus familias, supervisando el cumplimiento de las mismas. Y C, acuerda tareas y actividades con los docentes de otras asignaturas que pueden aportar al desarrollo de la comparsa. Entonces, por favor, colóquenos en el chat cuál sería ahí la opción que seleccionarían. Va una vez la B y varias A. Varias personas han colocado la A y B. El inventario. Mayoría hasta el momento la A. Bueno, hay una persona que ahora ha puesto C. Solo una C. Solo uno puso la C. Bueno, efectivamente la opción que mayor puntaje da es la A, porque cuando decimos que entre todos vamos a hacer ese inventario, estamos optimizando la participación de los estudiantes desde las preferencias y se está gestionando desde su grupo el cumplimiento de las actividades. La opción C, que creo que ya les decía que solo una persona la había colocado, esa es la opción media, la que da un puntaje medio, y esta, a diferencia de la B, digamos que la C promueve la participación de otros docentes. Entonces, acá se está mirando cómo se busca el apoyo de los otros compañeros. Y la que menos valor da es la de la familia, porque acá lo que el docente está haciendo es delegando en otros, ¿sí? Y no se está viendo esa participación activa que esperaría uno de los docentes. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, perdón, ¿esa qué competencia era la que se estaba evaluando en esa pregunta? Ahí estábamos evaluando. Ahí. Sí, yo creo que era liderazgo. Sí, señor. Bueno, vamos en esta. ¿Qué haría después de presenciar una pelea entre dos estudiantes de grado 11, en la que uno golpeó a otro por llamarlo ojo loco, debido a su problema de estrabismo? A, les llama la atención e impone una sanción pedagógica en la que los estudiantes deben preparar un dramatizado sobre el valor del respeto. B, cita a los acudientes para informarles lo sucedido
y deja el registro respectivo de la situación, haciendo responsables a los estudiantes de su comportamiento. C. Invita a cada uno a analizar la situación desde el punto de vista del otro para sacar conclusiones al respecto y establecer compromisos de no agresiones. Entonces, por favor, colóquenos en el chat. Ay, no, bueno. Bueno, dicen la C. La C y una persona la... Ah, sí, pusieron la A. Bueno, pues miremos acá. Pues acá la competencia es negociación y mediación. Esta es una competencia que nos miden mucho a nosotros los docentes. La opción más adecuada es la C, ¿cierto? Porque ahí se ve cómo el docente sirve como mediador para que los estudiantes expongan su punto de vista y lleguen a acuerdos. Recuerden que la opción se le decía al estudiante que se pusiera en los zapatos del otro. La opción A es una puntuación media porque el llamado de atención es un proceso indicado, pero es un mensaje de sanción, ¿cierto? Y como es un evento sancionatorio, no permite exponer los puntos de vista. Y la designación de la actividad implica una tarea adicional. Y cuando colocamos tareas adicionales, este hecho de que hagan tareas adicionales no necesariamente implica que vaya a disminuir el conflicto entre los estudiantes. Entonces, cuando usted le coloca al estudiante a que haga una actividad por todos los salones de la institución, ahí usted está reforzando esa sanción, pero eso no implica que vaya a haber un cambio en el estudiante, ¿cierto? Y que él entienda cuál es, digamos que el, como cuál es la implicación de esa acción que él ha hecho. O sea, cuando a veces les colocamos a los estudiantes a que hagan ese tipo de actividades, no necesariamente el estudiante entiende cuál es la gravedad del hecho que ha incurrido. En este caso, el burlarse del otro. Digamos que eso es lo que llamamos el famoso bullying, ¿cierto? O sea, todo el tema de conductas de acoso. Entonces, acá es muy importante que como docentes entendamos que a veces colocarles ese tipo de actividades a los estudiantes no trasciende a lo que nosotros buscamos desde el acto pedagógico, y es que el estudiante comprenda su actuación y qué implicaciones tienen las actuaciones que uno hace frente al otro, ¿cierto? Cómo burlarme del otro puede ser una conducta de acoso o de bullying. Y la opción B, aquí ya involucramos a los acudientes en esa resolución del conflicto, pero volvemos a lo mismo, o sea, traemos a unos a unas personas externas, en este caso los acudientes, pero no estamos logrando que los estudiantes analicen, reflexionen y gestionen de acuerdo y lleguen a acuerdos para que puedan disminuir sus diferencias. O sea, acá es muy importante todo el tema de mediación, y como les digo, los docentes somos mediadores en todo lo que pasa en nuestra aula. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, para participar en un concurso intercolegial donde se requieren proyectos sostenibles que reflejen la identidad de la institución y de la zona, ¿qué estrategia usaría para vincular a los estudiantes? Entonces dice, A, convoca a los estudiantes de desempeño académico alto y dejar que realicen el desarrollo teórico para el proyecto. B, plantear los objetivos del proyecto permitiendo la participación autónoma de los estudiantes. Y C, gestionar reuniones y actividades para que los estudiantes interesados aporten al proyecto. Entonces, por favor, colóquenos en el chat cuál es la opción que ustedes tomarían. Si convocan estudiantes de desempeño, sí, David, todas las preguntas en la prueba psicotécnica dan puntos, pero la valoración es distinta, ¿sí? O sea, hay unas que pesan más que otras porque, como les decía, en las pruebas psicotécnicas no hay preguntas buenas y malas. Todas son válidas, lo que pasa es que unas pesan más que otras. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, acá estoy viendo que algunos
plantean objetivos del proyecto, está como mezcladito, gestionan reuniones, ¿cierto? La A como que no les sonó mucho, ¿no? Creo que la A no les gustó. Bueno, ok, la C, bueno, sí, como la entre la B y la C están ahí punteando. Bueno, miremos a ver. Entonces, aquí la competencia es liderazgo y motivación al logro. Y la que da mayor puntuación es la opción C, porque acá estamos diseñando estrategias para vincular a los estudiantes. Miren que se recoge la información que le permite plantear un proyecto con las características adecuadas. La opción B es un valor medio. Aquí también está equivocada. Acá no es la D, sino la A. Perdón ahí con ustedes. La opción, aquí es la A. La opción B implementa estrategias de acompañamiento que permite que se beneficien los estudiantes con desventaja. Y la que menos es la opción A, porque miren que acá se diferencia entre los grupos, ¿no? Entonces, acá solamente se están tomando a los de mejor desempeño y la idea de los proyectos es que permitan la vinculación de todos. Por eso, la opción C es la más adecuada. La siguiente dice, para lograr los mejores resultados en el desarrollo de un proyecto pedagógico, sabiendo que la evaluación y seguimiento son fundamentales para lograr los objetivos, ¿qué tipo de retroalimentaciones haría? A, enfocada en los progresos y dificultades que se evidencian en el grupo de estudiantes. B, periódicas e individuales de los progresos y dificultades de los estudiantes. Y C, constantes y positivas del desempeño y dificultades de los estudiantes. Entonces, por favor, en el chat, colóquenos la respuesta que consideran es la más acertada. Entonces, acá nos están diciendo, queremos mejores resultados del desarrollo del proyecto pedagógico. ¿Cómo hacemos las retroalimentaciones? ¿Sí? Entonces, Joana nos coloca periódicas e individuales de los progresos y dificultades de los estudiantes, que es la opción B. Wilma nos dice la A, que son enfocadas en los progresos y dificultades que se evidencian en el grupo del estudiante. Y Ángela nos dice la B. Emilia nos dice la C, dice constantes y positivas del desempeño y dificultades de los estudiantes. Revisemos acá. Bueno, aquí la competencia es comunicación asertiva. La opción que da mayor valoración es la C, porque acá el docente establece diálogos individuales, ¿sí? Y como estamos hablando de comunicación asertiva, aquí se habla del proceso de avance, facilitando el reconocimiento de los elementos a trabajar para mejorar su desempeño. La opción B es la que nos da una valoración media. Es adecuada, sin embargo, se centra en los procesos, permitiendo una comprensión general del grupo. Y la opción A es la que menor valoración va a obtener porque usa un lenguaje adecuado, ¿cierto? Referido a metas de aprendizaje y actividades, pero deja de un lado todo el tema de motivación y reconocimiento individual porque está pensada para el grupo, pues para que lo tengan presente. Bueno, dice, con el propósito de replantear los objetivos de un proyecto pedagógico en el que los estudiantes no muestran interés por participar, si tuviera que escoger una estrategia para establecer aspectos de los cambios, A, indagaría con docentes que tienen a su cargo proyectos con mayor participación por los factores de éxito en el desarrollo. B, pediría a los estudiantes más comprometidos con el proyecto que planteen estrategias nuevas y su opinión acerca del proyecto. Y la C, haría un conversatorio con estudiantes y profesores que participan en el proyecto para pedir su opinión acerca del desarrollo del proyecto. ¿Sí? Entonces, recuerden que acá el problema que tenemos es que los estudiantes no muestran interés por participar. ¿Sí? Y a usted le están pidiendo una estrategia para establecer los aspectos de cambio. O sea, ¿qué hay que cambiar para que los estudiantes se muestren interés en participar en el proyecto?
Entonces, lo mismo, colóquenos por favor en el chat las opciones de respuesta. ¿Harían conversatorios? Creo que esa es la que están colocando. Sí, harían conversatorios con los estudiantes. Miren que acá estamos mirando el nivel de interés, ¿cierto? Y es un proyecto que se está trabajando con estudiantes. Entonces, aquí la opción que da mayor puntuación es la B, porque involucra a los estudiantes, ¿cierto?, en la gestión de cambios, facilitando con ello que participen en la medida en que las actividades sean de su agrado. La opción A es media, porque se apoya en los compañeros para formular cambios y es capaz de acercarse a otros para gestionar la solución de la dificultad. Y la opción C considera las opiniones de los estudiantes y pares para pensar los cambios, pero no se involucra en la gestión de los mismos. Entonces, digamos que aquí la opción que mayor puntuación da es la B, ¿cierto? Porque acá le estamos pidiendo a esos estudiantes que nos den estrategias, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para atraer al resto de los estudiantes? Para que lo tengan presente. Bueno, creo que ya casi vamos a terminar. Dice, se han inscrito en un proyecto transversal un grupo de estudiantes. Como les decía, Alex, acá es importante revisar la Ley General de Educación porque ahí nos hablan de los proyectos transversales. Bueno, y de ahí unas resoluciones que luego nos especifican cuáles son esos proyectos que deben tener todas las instituciones en el país. Entonces, acá nos dicen, se ha inscrito en un proyecto transversal un grupo de estudiantes, entre los cuales asisten alumnos con poco interés por las actividades escolares, con respuestas agresivas, con problemas de nutrición y bajo rendimiento escolar, junto con estudiantes ávidos por aprender y con curiosidad intelectual. Ante esta heterogeneidad de participantes, el docente puede A. dividir los estudiantes según las características comunes y distribuir tareas y actividades. B. conformar grupos con estudiantes con características complementarias donde los de mejor rendimiento sean tutores. Y C. incorporar actividades diferentes acorde a las características de sus estudiantes. Entonces, por favor, en el chat nos indica cuál es la opción que tomarían ustedes en este caso. La B, conformar grupos. Aquí estamos mirando el tema de tutores. Creo que el tema de tutores es el que les llamó la atención. Bueno, entonces acá la opción C es la que más pesa porque acá se van a implementar cambios considerando la individualidad y características de los estudiantes, evidenciando un interés y la capacidad de respuesta en situaciones de enseñanza. La opción B, que fue la que la mayoría colocaron, digamos que tiene un peso medio, porque acá se está usando como ese reconocimiento de las diferencias y las características para implementar una estrategia para mejorar el rendimiento, pero no se está involucrando directamente. Y la opción A es la que menor valor tiene, y esta es porque segrega a los estudiantes. Esta estrategia puede ser contraproducente para los de bajo rendimiento. Y aunque reconoce las diferencias, esta estrategia no puede favorecer procesos de enseñanza como gestor debe buscar la superación de dificultades sin afectar los objetivos académicos. Bueno, esta dice, dos estudiantes discuten en una de las sesiones de trabajo de un proyecto a su cargo. Uno manifiesta sentirse inconforme con el trabajo del otro en una de las tareas previstas que fueron asignadas para trabajar en grupo. Ante esta situación, ¿cómo intervendría? A. Busca que arreglen sus diferencias en un espacio privado. B. Les recuerda que deben cumplir el manual de convivencia. Y C. los orienta para que puedan llegar a la solución del conflicto. Es la respuesta en el chat. Bueno, Selene nos dice que la C, dice que la C, Janet dice que la C. Y efectivamente la C es la opción de respuesta que mayor valoración va a tener.
Acá la competencia que se está mirando es la capacidad de negociación y mediación del docente. ¿Y por qué la opción C? Porque actúa como mediador para que se solucione el conflicto. La de valoración media es la A, porque ahí se promueve el diálogo entre los estudiantes para que expongan sus puntos de vista y llegar a acuerdos. Y la más baja es la B, porque es una estrategia de modulación de conflicto que no permite que se promueva el diálogo. Y ya para terminar, recordarles que en las pruebas hay una forma correcta de marcar las respuestas. La prueba psicotécnica normalmente es la última que se hace. Dependiendo de la institución con que se contrate, pueden ser 40 preguntas o más, ¿sí? Y en ese momento, pues, ya puede estar uno muy cansado. Entonces, sí es importante que recuerden cómo se debe diligenciar la prueba. Es rellenar bien el círculo. O sea, no se puede poner un chulito, ni una X, ni marcarla. No, hay que rellenarlas bien. Porque recuerden que esta es la última prueba que normalmente se aplica. Bueno, eso era lo que teníamos para compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por estar conectados. Y Alex, gracias. Bueno, Jimena, muchas gracias por este aporte en el día de hoy sobre la prueba psicotécnica. Solo nos quedaría por decir lo siguiente. Ya Jimena ha aclarado, la prueba psicotécnica solo siempre va a tener tres opciones de respuesta, donde cada una tiene un puntaje diferente, una con puntaje mayor, y bueno, y la siguiente es puntaje medio y puntaje bajo. Esta prueba psicotécnica también hay que tenerlo muy claro, es una prueba que no es eliminatoria, es clasificatoria. Esto es importante también decirlo, porque ¿qué quiere decir eso? Si la prueba psicotécnica tiene un puntaje por debajo de 60 para el caso de los docentes o por debajo de 70 para los directivos docentes, no se va a eliminar a la persona que está participando del concurso, sino que simplemente pues el puntaje que le va a sumar según el ponderado que se le da a la prueba psicotécnica, que usualmente es el 10% del total de la ponderación pues de las demás pruebas o procesos en el concurso docente, más bien ese 10%, pues si usted saca menos puntaje, pues va a ser menor en la sumatoria total del puntaje final. Y si el puntaje pues es alto, obviamente pues le va a dar allí en la sumatoria, le va a sumar de mayor manera. Entonces es muy importante ubicar que esta es una prueba clasificatoria y no eliminatoria. Entonces eso es como lo importante que toca ubicar allí de lo que es la prueba psicotécnica, ¿sí? Y efectivamente por eso al final de todo el proceso del concurso docente es probable que ustedes van a tener un puntaje final, es decir, después de haber hecho la prueba escrita con las diferentes partes, incluyendo la psicotécnica, va a tener la entrevista y luego va a tener, perdón, primero los antecedentes y luego la entrevista. Entonces, son cuatro componentes del concurso docente. Prueba de aptitudes y competencias. La segunda, prueba psicotécnica, que están dentro de la prueba escrita, pero le dan un porcentaje diferente. La tercera, antecedentes. Y el cuarto componente del concurso docente es la entrevista. Entonces, al ya terminar las cuatro partes del proceso, ustedes puede que tengan puntajes inferiores a 60. Inferiores a 60 para el caso de los docentes o inferiores a 70 para el caso de los directivos docentes. Eso no quiere decir que usted no pasó, no. Quiere decir que pues cada momento le dio unos puntajes y a la hora de ir ponderando, pues su puntaje final va a quedar con esos valores.
Por eso es importante decir, la prueba única que debe quedar por encima de 60, o para el caso de los directivos docentes, por encima de 70, es la prueba de aptitudes y competencias, que son las temáticas que ya mencionamos. Aptitud matemática, aptitud verbal o lectura crítica, prueba pedagógica, y la cuarta es la prueba específica. O sea, si yo me presento a docente de matemáticas, es la prueba de matemáticas. Esas cuatro es la prueba de aptitudes y competencias que ustedes deben sacar por encima de 60 puntos o directivos docentes por encima de 70. Y esa prueba efectivamente sí es eliminatoria. O sea, quien no saque más de 60 puntos o directivos docentes que no saquen más de 70 puntos, ahí sí no continúan en el concurso docente. Esa es eliminatoria. ¿Sí? En la parte de antecedentes, ustedes deberán tener el título habilitante. Por eso es tan importante que revisen, y el título es de pregrado, que revisen la resolución 15683 que hemos mencionado tanto hoy. Esa resolución 15683, pues efectivamente es donde están los perfiles, cuáles son las profesiones fuera de licenciados y cuáles licenciaturas aplican para cada área que nos vayamos a presentar. Hace un rato se contestaba cuál era la resolución que había mencionado Jimena, era 0917, si no estoy mal. Esa resolución fue previa y fue actualizada con la resolución que ya acabamos de mencionar, la 15683, que es el manual de funciones, competencias y requisitos, pero las dos resoluciones no cambiaron lo concerniente a las competencias comportamentales, que era sobre lo que hacía referencia Jimena cuando estaba hablando de la resolución 0917. Las competencias comportamentales son las mismas mencionadas hoy, bueno, no recuerdo el número, siete competencias comportamentales, Jimena, o eran menos, bueno, las que se trabajaron ahí, cada una. En esta trabajamos liderazgo, trabajamos comunicación, sensibilidad, mediación. Yo les insisto mucho con el tema de mediación, porque es una competencia que nos miden todo el tiempo, trabajo en equipo, ¿sí? Digamos que hoy trabajamos liderazgo y motivación al logro, sensibilidad, comunicación asertiva, trabajo en equipo y negociación y mediación. Y como les decía, yo creo que las competencias poco variarán, de pronto ingresan una, pero no creo, porque estas son las que se han, que han permanecido en el tiempo y son las que, si uno mira el perfil del docente, pues uno espera que el docente tenga, ¿sí? Es como en ese sentido. Exacto, esas competencias comportamentales y están especificadas también en la resolución 15683, que es el manual de funciones, competencias y requisitos, para que las revisemos allí nuevamente, porque la prueba psicotécnica lo que hace básicamente, como ya nos lo explicó Jimena en el día de hoy, es evaluar las competencias comportamentales. Mientras que las otras cuatro pruebas nos van a entrar a evaluar las competencias funcionales, o sea, que tienen que ver con las funciones que tenemos como docentes en la parte pedagógica, en la parte del conocimiento de nuestra área como tal, ¿sí? Y las aptitudes generales en cuanto a lo de aptitud verbal y aptitud matemática, como ya mencionamos. Entonces, eso es lo que la particularidad de esta prueba, para que la tengamos muy presente, y pues ahí seguiremos abordando cada uno de los componentes de la prueba. Y nos pregunta por aquí Damis Libreros. Efectivamente, para el orientador escolar es el mismo puntaje que para el docente, es decir, debe sacarse 60 puntos mínimo en la prueba de aptitudes y competencias. También aclaramos hace un rato que en esta, Jimena hace la preparación de este
tema en el día de hoy con base en la guía del concurso docente 2016. Centramos en docentes, exacto. No, ni directivos docentes, ni tampoco orientadores. Digamos se que miró, este ejercicio, exacto. Este ejercicio es para docentes, para los que de pronto están pensando en el cargo de orientadores, pues ahí digamos que las preguntas serían más enfocadas, pues habría que revisar. Pero este es pensado para docentes, ¿no? Para los que van a concursar para docentes. Precisamente porque había algunos compañeros que preguntaban si las competencias comportamentales eran iguales o no para directivos docentes y para orientadores. Ahí vamos a ir a revisar, profes, la resolución 15683, ¿sí? Que puede haber algunas variaciones y se le dé más, por ejemplo, al directivo docente se le da más porcentaje, por ejemplo, a la competencia de liderazgo, ¿sí? Sí. Bueno, aparte de eso, lo que dice Alex, el peso cambia, y lo que estaba leyendo es lo que dice Luisa. Sí, la prueba se presenta el mismo día, o sea, usted le entregan los cuadernillos, y por eso les digo, normalmente la psicotécnica la dejan de última, y a veces uno ya está cansado, entonces aquí la recomendación es, no hicimos hoy el ejercicio, pero sí como tomar aire, despejarse un poquito, y centrarse en la prueba, porque ya es al final de la jornada, y entonces a veces uno sí está un poco agotado, entonces ahí es como, ya terminamos todo lo funcional, aire, respiramos, y centrémonos ahora en lo psicotécnico, porque normalmente es la última, y sí, se presentan el mismo día. Ok, y la pregunta de David Moreno, efectivamente, quienes somos profesionales no licenciados, como en el caso de Jimena y el mío, que ingresamos al magisterio siendo profesionales, pues hay dos posibilidades. Una vez se ingresa, podemos hacer un programa de pedagogía, se llama programa de pedagogía para profesionales no licenciados. Diplomado, sí, señor. Que lo ofrece. 400 horas. 480. Lo hacemos con las universidades que lo ofertan en cada departamento o en cada ciudad capital. Bueno, puede haber municipios también que lo oferten, pero casi siempre es en la capital de departamento. Este curso pues solamente tiene un costo que debe cubrirlo el mismo docente. O la otra opción, que es la que han también utilizado pues muchos compañeros y compañeras, y es ingresar inmediatamente, matricularse a una especialización o a una maestría. ¿En qué? En educación. En el área de desempeño, sí. Eso es muy importante decírselos a las personas, no es cualquier especialización ni cualquier maestría. Debe ser en educación, y ahí lo aclaro bien, y es bien importante, sí. Debe ser en educación, porque si no somos licenciados, es decir, tocaría en educación, cuando dice Jimena de pronto en el área, es por ejemplo, debe ser en educación, en general se llama así, especialización en educación o maestría en educación, o por ejemplo, en didáctica de las matemáticas, ¿sí? O en tecnología. Pero que tenga el componente educativo, llámese didáctica, llámese pedagogía, porque no sirve si no está catalogada en el ramo de la educación esa maestría, precisamente porque somos profesionales y no licenciados. No licenciados, debemos tenerla presente en que debe ser ese tipo de maestría o especialización para no tener problemas, porque hay compañeros que llegan y dicen, yo ya tengo especialización o tengo maestría, pero por ejemplo la maestría, digamos, un ingeniero, entonces la especialización o la maestría en proyectos, proyectos, en ingeniería eléctrica, en otras cosas. Y no, debe ser en educación para poder ser inscritos en el escalafón docente. Eso es lo que se busca con el programa de pedagogía de 480 horas, o ya ingresar directamente
a la especialización o la maestría. Entonces, pues creo que ahí quedan como cubiertas las inquietudes que nos han manifestado para que las tengamos muy presentes. No olviden, por favor, vayan a revisar la resolución 15683 con las competencias funcionales, las competencias comportamentales, la normatividad que mencionan allí debemos conocer los maestros o los directivos o los orientadores escolares. Que al leer precisamente y conocer esa normatividad o esos lineamientos, por ejemplo, que existen para algunas áreas, los lineamientos de ciencias naturales, de matemáticas que ha sacado el Ministerio de Educación, pues nos dan también luces para la prueba específica, o sea, la prueba que nos harán a quienes se presenten a química, a física, a ciencias naturales, a filosofía. Bueno, a cada una de las áreas y lo mismo para los directivos docentes. Entonces, profes, sigamos entonces en este proceso de preparación. Lo que nos dijo recientemente la Comisión Nacional del Servicio Civil es que lo más probable es que en este mes de julio, que iniciamos hoy, salgan las convocatorias para concurso docente y ya allí luego nos dirán claramente cuándo es la fecha de venta de los derechos de participación para inscribirnos a este proceso de concurso docente 2021. Entonces, sí, Luisa, también hay esa pregunta. Claro que sí, o sea, cuando ustedes van a meter toda la información en el CIMO, Nelsimo. pueden subir diplomados, pero también ahí especifica en la convocatoria al concurso docente, dice qué diplomados sirven, o sea, no sirven todos, hay Todos. un mínimo de horas, hay un Y de mínimo de las horas, instituciones hay un también. diplomado de 30 horas, hasta donde recuerdo el de 30 horas no da puntaje, hay que tener unas horas mínimas. Y las instituciones también, Alex. También a veces miran la de qué institución es el diplomado. Entonces, para que Miren, lo tengan presente. claro, todas esas preguntas, igual cuando salgan las convocatorias, estaremos haciendo una sesión exclusiva para explicarles todo, qué da puntaje, qué no da puntaje en los antecedentes. Por ejemplo, si yo tengo varias carreras, también va a dar puntajes. Si hay varias carreras, si hay especializaciones, si hay maestrías. Cada cosa va a ir dando puntajes en la prueba de antecedentes y la experiencia, obviamente. Yo me puedo presentar sin experiencia para ser docente. Sí, obviamente, si no tengo nada de experiencia como docente, pues me da cero puntos en la parte de experiencia. Pero para ser coordinador o rector, sí se requiere experiencia como docente, o sea, y entonces habrá, eso lo estaremos explicando, cuántos años de experiencia para un coordinador, cuántos años de experiencia para un rector, y la experiencia puede ser combinada, puede ser experiencia docente y experiencia directiva. Entonces, si ustedes van y miran la resolución 15683, ahí ya hay mucho de eso especificado, el tema de la experiencia, por ejemplo, para los directivos. Entonces, no solamente van a encontrar los títulos habilitantes para presentarse al concurso docente, sino pues toda esta temática que estamos mencionando, que va a servir para que ustedes se enfoquen, en el tipo de preguntas y de competencias que van a ser evaluadas en el concurso docente que está por iniciar. Entonces, profes, muy buenas noches, Jimena, muchas Buenas gracias noches, y hasta muchas una gracias próxima a todos. oportunidad. Muchas Bueno. gracias a todos por acompañarnos hasta este momento y recuerden para la prueba, pues estar muy tranquilos y nuevamente centrarse al momento de contestarla. Y muchas gracias por haber participado hoy en este encuentro. Bueno, buenas noches y estaremos comentando qué trabajaremos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.